Hola, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Mi nombre es Omar García y tal como le comentábamos en nuestra última emisión del pasado viernes, para este lunes, pues no estuvimos aquí con ustedes por las diferentes actividades realizadas durante el carnaval y por supuesto dándole cobertura de la cual, pues para esta ocasión, este miércoles ya 18 de febrero, también le estaremos pues dando a conocer, por supuesto, alguna de la información que pues generó estos 4 días de fiesta del carnaval de Huejotzingo, así es que lo invito a que nos acompañe durante la emisión de este día. Antes de pasar de lleno a toda la información, ya lo sabe, le damos a conocer los titulares prácticamente a través de nuestro avance informativo. Este es el avance para este miércoles 18 de febrero. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Este es el avance informativo de la emisión de este miércoles en Noticias al Día. Emiten autoridades de Tlaxcala recomendaciones ante caída de ceniza volcánica. Premia gobierno tlaxcalteca los mejores vestuarios y bailes del Carnaval Tlaxcala 2015. Buscan evitar desperdicio de agua en mercado de Texmelucan. Comerciantes detienen y exhiben a delincuente tras capturarlo en el tianguis de Texmelucan. Edil de Tlahuapan rinde primer informe de labores. Efectivos de San Andrés detienen a sujeto que asaltó a mujer embarazada. Presenta Edil de Xoxtla su primer informe de gobierno. Rinde primer informe de labores Francisco Meneses Muñoz, presidente de Domingo Arena. Aseguran a masculino en posesión de una escopeta en arco de seguridad en Huejotzingo. Prevalece el colorido y la fiesta en la edición 147 del Carnaval de Huejotzingo 2015. Concluye Carnaval de Huejotzingo con 10 heridos por lesiones leves. Este fue el avance informativo para la emisión de este miércoles en Noticias al Día. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias. Muy bien, comenzamos con la información referente a los municipios del vecino estado de Tlaxcala, hasta donde llega la señal de este canal, por supuesto. Y en una primera nota de interés general, emiten autoridades de Tlaxcala recomendaciones ante caída de ceniza volcánica. Ante la actividad volcánica del Popocatépetl que se ha registrado en las últimas semanas, la Coordinación Estatal de Protección Civil reporta la caída ligera de ceniza en municipios del sur de la entidad. Joaquín Pluma, coordinador estatal, refirió que el material no representa riesgo para la población, ya que ha sido en menor proporción. Realmente, en días pasados se intensificó la actividad volcánica. El sábado y domingo son los días que se reportaron con más actividad, con agua de vapor, o sea, con vapor y además la caída de ceniza, pero ha sido muy ligera la caída. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el volcán continuará con su actividad, por lo que la población debe adoptar las siguientes medidas precautorias que pongan a salvo su salud. Cubran la boca con la nariz cuando empiece a caer la ceniza. También limpiar sus azoteas si tienen la misma materia de. Y todo eso hay que estar barriendo constantemente, ¿no? Aquí lo importante es que la población esté a salvo, que tenga que cubrirse la boca, que tome muchos líquidos. Adicional a esto, se deben cubrir los depósitos de agua para evitar su contaminación y mantener las puertas y ventanas cerradas, ya que la exposición a ceniza puede generar irritación en las vías respiratorias y la piel, por eso se debe barrer y depositarla en bolsas de plástico o bien colocarlas en macetas. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantendrá el monitoreo en los 18 municipios del estado con mayor cercanía al coloso, a fin de prevenir a sus pobladores sobre la actividad volcánica. Para recibir más orientación sobre la caída de ceniza, puede marcar al 01246-46-217-25. Pues ahí está la información, las recomendaciones por parte de las autoridades, principalmente de salud, allá para los vecinos, los municipios del vecino estado de Tlaxcala, con toda esta actividad que se ha venido presentando durante las últimas semanas del volcán Popocatépetl. Por otro lado, premia gobierno tlaxcalteca los mejores vestuarios y bailes del Carnaval Tlaxcala 2015. El gobierno del estado, a través de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública del estado,
realizó la clausura del Carnaval Tlaxcala 2015 la noche de este martes, en la que premiaron los mejores bailes y vestimentas de esta fiesta de color y algarabía que tuvo vigencia del 12 al 17 de febrero. La premiación fue para las 6 camadas con mejor vestuario tradicional y original, el cual consistió en un estímulo económico de 10 mil pesos para el primer lugar, el que obtuvo la camada Centro de Acuamanala. El segundo lugar lo obtuvo la camada Panocla 2000, premiada con 8 mil pesos. El tercero fue para Zapadores Zacapuazclas de Nativitas con 6 mil pesos. El cuarto, la pandilla Felipe Carrillo Puerto de Alzayanca con 5 mil pesos. Y el quinto, la camada Bicentenario de Panocla con 4 mil pesos. Asimismo, el sexto, la camada de los Cuchillos Segunda Generación de Toluca de Guadalupe Terrenate con 2 mil pesos. Mientras que por el estilo propio de la danza que bailan, de acuerdo a la región de procedencia, evoluciones coreográficas del carnaval, música tradicional y alegría, el primer lugar fue para la camada Flor de Chautempan, que recibió 10 mil pesos. El segundo lugar para Juvenil Ocotelulco, que obtuvo 8 mil pesos. Y el tercero para Cuadrilla Zacualpan, que accedió a 6 mil pesos por la danza simbólica que presentaron relacionada con la agricultura. El cuarto sitio fue para la camada Auténtica Santa Cruz Guadalupe de Chautempan con un premio de 4 mil pesos. Y el quinto para la camada Benito Juárez de Huamantla con 2 mil pesos por su coreografía y la conservación de la vestimenta de Catril. Pues así fue la premiación para algunos de los participantes durante lo que fue el Carnaval Tlaxcala 2015. Pasando a otra nota, buscan evitar desperdicio de agua en el mercado Domingo Arenas, de Texmelucan. El sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado de Texmelucan, Sosapatex, construirá la red, que tendrá un total de 300 medidores para los comerciantes. Y de acuerdo a su titular del organismo, Raimundo Martínez Montes, indicó que actualmente los locatarios pagan una cantidad mínima por el servicio de agua, ya que carecen de un sistema eficiente de distribución, siendo pescaderías, baños públicos, cocinas económicas y florerías los giros que más desperdician este líquido. Asimismo, el titular del Sosapatex dio a conocer que el proyecto para crear la red e instalar los aparatos tendrá un costo total de 3 millones de pesos y contará con el apoyo del Ayuntamiento de Texmelucan. Por otro lado, y continuando con más de la información referente al Distrito 7, comerciantes detienen y exhiben a delincuente tras capturarlo en el tianguis de Texmelucan. Cansados de la inseguridad, comerciantes del tianguis de Texmelucan lograron detener a un sujeto del estado de Tlaxcala que robó a una persona de la tercera edad en la zona de venta denominada Autópolis y el Mercado del Hoyo, a quien golpearon, raparon y desnudaron, exhibiéndolo por varios de los pasillos del tianguis para posteriormente llevarlo hasta la presidencia municipal. El detenido respondió al nombre de Eric Sánchez Rojas, de 36 años de edad, oriundo de la comunidad de la Trinidad Tenexyecac, del municipio de San Felipe Ixtacuizcla, en el estado de Tlaxcala, quien dijo que desde hace 3 meses se dedica a robar en el tianguis, junto con otros 3 hombres y 2 mujeres, de quienes dijo solo conoce de vista y que son del municipio. Finalmente, policías trasladaron al presunto ladrón a la cárcel para presentarlo ante el Ministerio Público, donde se espera que la parte afectada presentara la denuncia correspondiente para que así se le pudiera dar el proceso, el debido seguimiento por el delito de robo. Pues ahí las imágenes de este ladrón de San Martín Texmelucan, del tianguis concretamente. Por otro lado, edil de Tlahuapan rinde primer informe de labores. Al rendir su primer informe de labores, el edil de Santa Rita Tlahuapan manifestó que la seguridad, justicia social, educación con calidad y la promoción del desarrollo son los 4 ejes rectores de las acciones realizadas en el último año por el gobierno de Tlahuapan, el cual preside Joel Díaz Ramírez, los cuales han permitido avances sólidos para mitigar el rezago, entre las que destacó la adquisición de 4 patrullas equipadas, el equipamiento de 4 módulos de vigilancia y la construcción que se está por desarrollar de 2 más en zonas estratégicas del municipio para abatir la delincuencia. En materia de salud, la gestión de una ambulancia ante el gobierno estatal y la construcción
y equipamiento de 2 casas de salud en las comunidades de Mosholáhuac y La Preciosita con una inversión de 1.518.000 pesos. Por otro lado, mencionó el mejoramiento de diversas vialidades del municipio, así como el pago para la realización de 49 estudios de geotecnia para la implementación de diversas obras con un costo de 351 mil pesos, mientras que en materia de vivienda, Díaz Ramírez informó que se construyeron 500 techos y se dignificaron 350 pisos firmes, lo anterior aunado a la construcción de recámaras adicionales para el beneficio de 14 familias. Asimismo, el edil informó que en el último año se destinaron 4.405.471 pesos para construir 10 aulas en 6 distintas escuelas del municipio, la construcción de 2 módulos sanitarios en un igual número de instituciones y un domo. Finalmente, en materia de cultura, recalcó la organización de 2 ferias culturales que tuvieron una duración de 8 días cada una y permitieron atraer a más de 2.500 visitantes diarios para el municipio, acciones que se tradujeron en una importante derrama económica. Pues ahí un poco de la información referente a algunos de los municipios que conforman el Distrito 7 y por supuesto también de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, hablando concretamente de algunos de los municipios del vecino estado de Tlaxcala. Y con esta última nota que le hemos dado a conocer de Santa Rita Tlahuapan, pasamos a una pequeña pausa, lo invitamos a que continúe con nosotros, ya venimos con más información, referente por supuesto ahora con el Distrito 8. Muy bien, ya estamos de vuelta para darle continuidad a toda la información que le hemos preparado para este día y por supuesto, ya como le comentábamos hace unos minutos, en relación al Distrito 8 con cabecera en San Andrés, Cholula. En nuestra primera nota, efectivos de San Andrés detienen a sujeto que asaltó a mujer embarazada. Policías municipales de San Andrés, Cholula lograron la detención de un sujeto quien asaltó a una mujer embarazada en calles del centro de esa cabecera municipal. De acuerdo con los datos policiales, fue alrededor de las 21:30 horas desde el pasado lunes cuando una mujer embarazada les notificó que en la 12 Poniente y 5 de Mayo había sido víctima de un delincuente quien le había arrebatado sus pertenencias. La mujer proporcionó los datos del agresor e indicó a los patrulleros la dirección en la que había huido el ratero, por lo que poco después fue visto calles más adelante, ante lo cual fue detenido por los uniformados tras ser reconocido plenamente por la parte agraviada. El sujeto respondió al nombre de Pio Quinto Tototzincle Temuxihuilt, de 29 años de edad, a quien se le encontró un monedero de perteneciente a la parte agraviada, por lo que quedó detenido y remitió a las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública para los trámites de remisión. Y posteriormente se puso a disposición del agente del Ministerio Público, en donde se inició la averiguación previa 295/2015 de San Andrés, Cholula, por el delito de robo a transeúnte. Pues ahí también la imagen de este sujeto, quien pues hubiera atracado a esta mujer allá en San Andrés, Cholula. En más de la información, presenta Edil de Xoxtla su primer informe de gobierno. Con proyectos y programas innovadores, los habitantes de San Miguel Xoxtla progresarán y tendrán una mejor calidad de vida, fueron algunas de las palabras de Miguel Ángel Hernández Ramírez, presidente de este municipio, al rendir su primer informe de gobierno, en donde destacó la importante coordinación que ha tenido con diversos sectores de la sociedad para trabajar por los que más lo necesitan. Hernández Ramírez destacó el trabajo en todos los rubros como obras públicas, mejoramiento de los servicios, educación, salud, deporte, cultura y seguridad. En ese sentido mencionó que en materia educativa la construcción de varias aulas, así como el mantenimiento de infraestructura, la cual va a garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad en espacios con calidez. Respecto a obra, destacó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez y adoquinamiento de varias calles, ampliaciones de drenajes sanitarios, así como la construcción del Centro de Salud de Servicios Ampliados, CESA, en coordinación con el gobierno del estado. En beneficio de los productores del campo, Miguel Ángel Hernández recalcó la entrega de cerca de 16 mil kilos de fertilizante y para aumentar la seguridad
se entregó equipamiento a los policías, mientras que en materia de obras se aplicaron 7.7 millones de pesos. Por último, el alcalde de Xochitl reconoció a su equipo de trabajo y agradeció su apoyo, pero también la confianza que la ciudadanía le dio hace un año para emprender acciones y obras que garanticen a los habitantes de San Miguel Xochitl una mejor calidad de vida. Pues ahí también un poco de la información dentro de otro de los primeros informes de gobierno que realizan otro de los presidentes municipales de otro de los municipios del Distrito 8. Por otro lado, rinde primer informe de labores Francisco Meneses Muñoz, presidente de Domingo Arenas. El pasado domingo, el presidente municipal de Domingo Arenas dio a conocer a través de su primer informe de trabajo las acciones realizadas durante el primer año de gestión del ayuntamiento que encabeza. Aquí les mostramos algunas de las imágenes de este primer informe de gobierno del presidente municipal de Domingo Arenas. Me presento ante este honorable cabildo con la finalidad de informar el estado que guarda la administración pública municipal durante el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2015. 14. Metas y resultados, prioridades establecidas en el plan de desarrollo municipal. A un año precisamente de haber tomado la administración, les puedo decir que he recorrido nuestro municipio en busca de enlistar las necesidades principales de los ciudadanos de este municipio. Es por eso que hemos aplicado nuestro tiempo y energía para diseñar e impulsar proyectos con una visión estratégica para el futuro de Domingo Arenas y que garantiza un gobierno para todos, principalmente en los siguientes rubros: salud, educación, cultura, deporte, seguridad pública, desarrollo social, obra pública, ecología, agricultura y ganadería. Se realizó la firma de convenio con Cruz Roja, Delegación Huejotzingo, esto con la finalidad de ofrecer servicios de traslado a la comunidad y atención prioritaria en caso de accidentes. Asimismo, se está coordinando actualmente con ellos que tengamos por primera vez en la historia de Domingo Arenas una base de Cruz Roja Mexicana aquí en el municipio de Domingo Arenas. Bien, nos es grato informar que se creó la primera feria gastronómica, en donde agradecemos enormemente la participación del grupo social Domingo Arenas, ya que organizaron a los vecinos de la comunidad y de los poblados cercanos para que asistieran a vender sus productos y de esta misma forma poder observar adecuadamente el talento que tiene nuestra gente en distintas preparaciones, tales como preparación de chile en nogada, dulces cristalizados, producción y comercialización de zarzamora y frambuesa, licores, antojitos mexicanos, así como la elaboración de bolsas y distintos productos artesanales. Actualmente se está llevando a cabo la Liga Municipal de Fútbol, en donde se han entregado distintas premiaciones, como la entrega de uniformes, trofeos y dinero en efectivo. Esto con la finalidad de motivar a cada uno de los ciudadanos que participan en ella, así como invitar a todos los jóvenes, hombres y mujeres, que se acerquen, ya que siempre es importante realizar un deporte para estar saludable. Se realizó la adquisición de equipo y uniformes para seguridad pública municipal, incluyendo radios portátiles, chalecos antibalas, así como equipo antimotín con un valor de 492.740 pesos con 3 centavos. Se adquirieron equipos de radiocomunicación para seguridad pública y bajo la agencia del Ministerio Público se elaboraron 32 convenios por lesiones y agresiones por riña, 17 convenios por daños en propiedad ajena, 15 por deudas, 20 convenios por violencia familiar y 29 actas de extravíos. Muy bien, hay imágenes también de otro de los ediles de los municipios que conforman el Distrito 8 y que por supuesto durante prácticamente este fin de semana se estuvieron llevando a cabo varios primeros informes. Continúa con más de la información. Aseguran a masculino en posesión de una escopeta en arco de seguridad en Huejotzingo. Mediante un dispositivo de protección ciudadana ubicado en el kilómetro
100+200 de la autopista México-Puebla. El pasado lunes, elementos de la Policía Estatal Preventiva, con sede en el Arco de Seguridad de Huejotzingo, lograron asegurar a Noé Arcos Morales, de 42 años de edad, quien viajaba a bordo de una camioneta en la que transportaba un arma de fuego sin licencia. Durante dicha acción, los uniformados estatales realizaron una revisión a una camioneta Renault Duster color café con placas de circulación MNZ-8214 del Distrito Federal, en la que fue hallada una escopeta calibre 16, por lo que al solicitar al conductor de la unidad permiso de portación de armas de fuego, este argumentó no contar con la documentación correspondiente, ante lo cual fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. Y por supuesto también hay algunas de las imágenes sobre estas acciones emprendidas por autoridades en el Arco de Seguridad ubicado en Santana Xalmimilco. En más de la información, prevalece el colorido y la fiesta en la edición 147 del Carnaval de Huejotzingo 2015. Desde que inició el sábado 14 de febrero la edición 147 de esta gran fiesta y tradición huejotzinca, hasta este martes 17 en el que llegó a su fin, el colorido, la fiesta y la alegría de quienes participaron prevaleció. Y es que así como se dieron a conocer medidas de prevención desde semanas antes a la fecha de inicio, en el acto simbólico de la entrega de la plaza de armas al general en jefe el sábado de entrada de este carnaval, el presidente municipal recordó e invitó a los generales de todos los batallones y demás participantes, así como al comité, a resguardar y cuidar el carnaval de Huejotzingo. Aquí algunas de las imágenes durante esta entrega simbólica de la plaza de armas al general en jefe por parte de Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo. Me es grato comentarles que he visto un trabajo muy importante haciendo equipo a los generales con su general en jefe, con el Comité del Carnaval 2015, pero lo más importante es que estemos conscientes, amigas y amigos de Huejotzingo, personas que nos visitan de otros municipios, de otros estados, de otros países, que estemos conscientes de que a nosotros nos corresponde resguardar, cuidar y atesorar esta hermosa tradición, este hermoso carnaval de Huejotzingo en su edición 147. Y me refiero específicamente a que estemos atentos a que, si bien es cierto, el desfile se lleve a cabo con todo orden, con toda seguridad, con toda tranquilidad, para que lo disfrutemos niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores, lo más importante es que estemos muy al pendiente para resguardar y para cuidar nuestro carnaval de Huejotzingo hacia la tarde-noche, después de las 4 de la tarde, cuando regresamos propiamente de las comidas. Estemos atentos para que, aquí estaremos nosotros también haciendo equipo con ustedes, para que hagamos lo que nos concierne a los huejotzingas. Y lo que nos concierne a los huejotzingas es cuidar, resguardar y por supuesto atesorar, porque así lo hacemos más de 40,000 personas de este municipio, nuestro Carnaval de Huejotzingo 2015. Desearles a todas las generalas, a los generales de este Carnaval 2015, al general en jefe, al Agustín Lorenzo y a su grupo de gavilleros, de ladrones, al Comité del Carnaval 2015, desearles que sea un carnaval exitoso y principalmente un carnaval seguro, en donde podamos disfrutar, como lo decía hace un momento, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los padres y los abuelos del municipio de Huejotzingo. Me voy a permitir hacer la entrega simbólica de las llaves de la ciudad de Huejotzingo, entregando al mismo tiempo la plaza de armas del propio municipio de Huejotzingo. De esta manera, el general en jefe, el saludo del Comité del Carnaval 2015, reciben esta llave, que son el mando de la ciudad, para que se estén ya iniciando estas fiestas carnavalescas en su edición 147, Huejotzingo 2015. Siendo las 12 horas con 35 minutos del día sábado 14 de febrero del año 2015, declaro clausurada esta sesión solemne de Cabildo. Muchas gracias, felicidades a todos los generales y al general en jefe del Comité de Carnaval de Huejotzingo 2015.
De esta manera y durante los 4 días, los diferentes batallones de todos los barrios, así como los distintos grupos, entre ellos el señorío Ujotzinca, los negritos, el casamiento indígena y Agustín Lorenzo, llevaron a cabo las actividades planeadas por el Comité del Carnaval 2015, así como los 3 actos que son parte fundamental de esta fiesta Ujotzinca: el rapto de la hija del corregidor, el primer casamiento indígena y la escenificación durante el desfile de la batalla del 5 de mayo de 1862. Tenemos a los amigos del señorío Ujotzinca, que avancen por favor para darle continuidad a este desfile de carnaval. Les pedimos vayan avanzando por favor para darle continuidad a esta carnavalación, el rapto de la hija del corregidor, hombres con un gran valor para poder representar en estos personajes, en este carnaval de Ujotzinca. Así es, el Agustín Lorenzo y sus bandidos o su gavilla usan trajes que suelen variar año con año, que no parece tener de hecho un lugar fijo en el desfile. Ahí está pues. Está colgado el arriero. Esta representación del ahorcamiento del arriero, como ven ustedes posible, es un elemento muy importante dentro de este carnaval. El aplauso fuerte a esta representación, señores. Una representación mundial. Este carnaval tan majestuoso de Ujotzinca 2015. Este acto dentro del carnaval es uno de los más importantes y más significativos, porque participa el sacerdote en un museo. Desciende de este balcón, desde luego, para emprender esta vida del licenciado Rodrigo. Así es, pues ustedes están dando cuenta, son testigos de este rapto de la hija del corregidor por parte de Agustín Lorenzo. Para ellos pedimos un fuerte aplauso, reconocimiento de toda la gente bonita que hoy nos acompaña. Ahí está pues el aplauso fuerte, el reconocimiento de esta, una de las grandes fiestas de los Ujotzincas. Hoy, aquí con ustedes, esto es la estampa, la magia, la tradición que vive los Ujotzincas. Este es el clímax de nuestro carnaval en su edición 147, hoy martes, en su cuarto día de... Joaquín Vázquez de Cier. Esto es, vamos, 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 ok, a despedirlo con un fuerte aplauso, como ellos se lo merecen. Es Agustín Lorenzo y su familia. Ahí está, señores, señores. Ya para finalizar con este tema, concluye el carnaval de Ujotzinca con 10 heridos por lesiones leves. A pesar de que hasta este martes 17 de febrero, día en que concluyeran las actividades del carnaval de Ujotzinca, se diera a conocer un saldo de 10 danzantes lesionados por heridas leves y propias del manejo de la pólvora y rifles, así como de un joven del que se reportó como delicado al caer de su caballo y quien participara como parte de la gavilla de Agustín Lorenzo el pasado lunes, las calles derrochaban colorido y la diversión prevaleció en el ambiente, donde los turistas y visitantes de los municipios aledaños y los habitantes de la ciudad
convivieron en sana armonía. Y es que a decir del presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez, a diferencia de otros años, simplemente o solamente se presentaron incidentes menores, ya que para garantizar la seguridad durante los festejos, el municipio se apoyó en 300 elementos que asistieron a los visitantes, 150 de ellos contratados por el comité y los otros 150 como parte de bomberos, protección civil municipal y de las policías municipal y estatal. Finalmente, Morales Álvarez afirmó que se realizó un carnaval seguro, 100% cultural, con saldo blanco y con una creciente participación, pues se calcula que durante los 4 días de fiesta asistieron cerca de 100,000 personas al municipio de Huejotzingo, demostrando así que el carnaval no es violencia, sino una completa fiesta de tradición para el disfrute de todos los visitantes. Y con esta última nota referente, por supuesto, a este carnaval de Huejotzingo y del cual, pues desde el pasado fin de semana, el viernes para ser exactos, les comentábamos, pues íbamos a tener ahí alguna de la cobertura, pues prácticamente de esta fiesta del municipio de Huejotzingo, y de la cual también, por supuesto, le hacemos la invitación para que usted pueda ver más completamente las imágenes de estos 4 días a través de nuestro canal en YouTube, que es Garco Producciones, o si no, también lo puede hacer a través de la página de Facebook, también como Garco Producciones. Ahí usted podrá ver más completamente algunas de las imágenes y revivirlas, por supuesto, de lo que fue este carnaval durante sus 4 días. Así es que visite Garco Producciones en YouTube o en Facebook. De esta manera finalizamos con la información que le hemos preparado para este día, pero por supuesto también le tenemos el video del día, que como en cada emisión le vamos dando a conocer para ir concluyendo finalmente con cada una de nuestras transmisiones. Este es el video del día para esta ocasión. Con este video del día concluimos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en el cual, ya lo sabe, le damos a conocer información de lo que sucede dentro de algunos de los municipios de los distritos 7 y 8, con cabecera en San Martín Texmelucan y San Andrés Cholula, respectivamente, así como de aquellos lugares, de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal. Y por supuesto estamos hablando de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, del cual por supuesto también le damos a conocer información variada cada tercer día. Recuerde, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal, y asimismo también a través de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Por otro lado, también en este día, pues lamentamos, y ya para ir concluyendo, también lamentamos la sensible pérdida de Carlos Martínez García, y que por supuesto estuviera ahí trabajando dentro de lo que es una estación de radio en el municipio de Huejotzingo, y del cual seguramente muchos lo han de haber escuchado y por supuesto lo han de haber conocido. Por supuesto, de nuestra parte también pues mandamos nuestras más sensibles condolencias a la familia de este joven Carlos Martínez García, quien sin duda alguna pues fue una buena persona dentro de lo poco que pudimos ahí conocerlo. Así es que pues lamentamos esta sensible pérdida de Carlos Martínez García. Nosotros nos vamos, señores, pásenla muy bien, que tengan una excelente pues media semana prácticamente, y por supuesto tengan un excelente jueves. De esta manera pues nosotros nos despedimos, esperando nos acompañe en nuestra siguiente emisión el próximo viernes a las 9 de la noche por este canal. Mi nombre es Omar García, que tenga una excelente noche. Gracias por el favor de su atención.